Bienvenida a la 52 parte del curso de programación Android desde cero. En este video continuaremos con el desarrollo del proyecto final, donde realizaremos el diseño de los controles interactivos de nuestra activity de bienvenida. Lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a crear el diseño de nuestra activity. Esto también ya en teoría debe de ser algo rápido. Para comenzar, lo primero que hay que hacer es indicar que este activity va a tener un diseño adaptable. Para ello, recordarás que aprendimos en alguno de los videos que tenemos que ir aquí a la pestaña que dice text. Estando aquí, vamos a borrar toda esta etiqueta, excepto la parte de la apertura. Entonces, todo lo que se acaba de iluminar de color azul, es decir, antes del XMLNS, pues vamos a borrarlo. Repito, vamos a borrarlo solo hasta la parte antes del cierre, perdón, antes de la apertura de la etiqueta. Y aquí vamos a colocar la palabra relative layout, ¿vale? De esta forma nosotros ya le estamos indicando a nuestra activity que va a tener un diseño adaptable. Vamos a regresar a la vista diseño y aquí, bueno, vamos a quitar este componente que no lo vamos a utilizar. Posteriormente vamos a modificar el fondo de nuestra activity. Para ello vamos aquí a los atributos, a todos los atributos, y vamos a buscar su atributo background. Cuando nos abra esta ventana que ya conocemos, vamos a buscar una imagen que se llama globos. Esta imagen es la que vamos a utilizar como fondo de nuestra activity. Voy a presionar en OK. Y en efecto, como podemos apreciar, bueno, el fondo ha cambiado. Lo siguiente es agregar un Image View, que es donde vamos a colocar a nuestro personaje. Entonces, bueno, aquí tengo un Image View. Este Image View lo vamos a arrastrar y cuando yo lo suelte, recordarás que, bueno, nos muestra esta ventana. Vamos a desplegar la carpeta Project y en este caso vamos a poner de inicio a la manzana. Recuerda que este Image View va a ser aleatorio, es decir, cada vez que se inicie la aplicación el personaje va a cambiar. Por ende, no importa realmente la imagen que coloques de momento, pero bueno, yo sugiero que utilicemos a la manzana. Vamos a presionar en OK y de esta forma ya tenemos aquí nuestro Image View. Ahora vamos a cambiar algunos atributos. En primer lugar, vamos a cambiar el ID, ¿vale? este ID que le vamos a poner va a ser ImageView bajo y con P mayúscula personaje personaje y presionaré Enter de esta forma bueno aquí podemos apreciar que en efecto ya cambió el ID de nuestro componente o eh, control vale ahora lo siguiente es cambiarle las medidas yo utilicé unas medidas de 250 dp por 250 dp y presiono Enter de esta forma bueno ya tengo un tamaño considerable para esta imagen ahora vamos a colocar la imagen en una posición que mejor nos convenga y de esta forma bueno ya queda centrado nuestro image view posteriormente vamos a agregar un edit text este edit text recuerda que lo podemos obtener de la pestaña text y en este caso como vamos a utilizarlo para que el usuario pueda escribir su nombre vamos a utilizar un plain text vale lo voy a colocar en esta parte de aquí y ahora vamos a comenzar a modificar su diseño para ello, lo primero que tenemos que hacer es cambiar su ID. Vamos a poner el nombre de txt guión nombre ahora las medidas que voy a colocar van a ser de 300 dp por 50 dp posteriormente vamos a indicarle lo que queremos que aparezca dentro de nuestro editex recuerda que aquí vamos a poner eh, vamos a quitar text para que no aparezca ningún texto y aquí en el hint vamos a colocar el texto que queremos que aparezca y desaparezca cuando el usuario esté interactuando con él ahora recuerda que es texto por ende tenemos que crear archivos o referencias de tipo string para ello vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro árbol de nuestro proyecto y vamos desde la carpeta values a abrir nuestro ya conocido archivo strings.xml estando aquí vamos a agregar dos referencias únicamente que corresponden a este activity para ello bueno yo he creado una que se llama ete-bajo nombre con la pregunta ¿cómo te llamas? y otro con el nombre de botón que va a ser referencia para nuestro botón de este activity que tiene la palabra jugar. Regresamos a nuestra vista diseño y en el atributo hint vamos a agregar esta referencia, la cual se llama string diagonal et guion bajo nombre. De esa forma, bueno, aquí ya dice cómo te llamas. Ahora vamos a cambiar el color y también el tamaño del texto. Para nuestro Edit Text. Para ello, pues nos bueno, vamos a bajar hasta la parte inferior de estos atributos. Y bueno, en primer lugar, vamos a indicarle que el color de texto. Eh, text Color. Aquí está. Vamos a decirle que el color de texto va a ser igual al color primary. ¿Vale? Y no miento. Vamos a ponerlo al color primary dark. Y vamos a presionar en OK. Ahora, ya que cambiamos el color de texto, también vamos a cambiar el color para el text color hint vale que es este de aquí nuevamente vamos a dar clic sobre estos tres puntos y también vamos a seleccionar nuestro color primary dark presiono en ok y de esta forma bueno aquí como puedes apreciar ya cambió el color de nuestro texto ahora lo que también tenemos que hacer es cambiar el tamaño de este mismo texto entonces vamos a dar clic aquí y le voy a indicar que debe tener una medida de 24 sp ahora algo importante también es lograr que bueno este texto se centre para ello vamos a la parte superior vamos a buscar el atributo padding vale que es este de aquí vamos a desplegarlo y aquí vamos a indicarle que tanto la parte left como la parte right van a tener 50 dp de espacio vamos a poner 50 dp si te das cuenta se centra y después vamos a centrarlo de manera horizontal, perdón, de manera vertical. Entonces vamos a poner 50 dp y presionamos enter. De esta forma ya tenemos un texto que está correctamente centrado. Ahora, lo último que nos hace falta es cambiar el color de fondo de este Editex para que las letras se aprecien de mejor manera. Para ello vamos a buscar el atributo background, ¿vale? Y vamos a dar clic sobre estos tres puntos. Nuevamente nos despliega esta ventana. Aquí nosotros vamos a buscar una imagen que se llama fondo ET, que como puedes apreciar en esta parte, bueno, es un pequeño difuminado que nos va a permitir poder resaltar el texto de el fondo de este activity entonces solo presionamos en ok de esta forma bueno ya tenemos un texto mejor resaltado y por supuesto nuestro edit text ya tiene una forma más personalizada posteriormente vamos ahora a agregar nuestro botón este botón lo vamos a agarrar. Bueno, ya sea de la parte que dice Common o bien desde la sección de buttons. Yo, bueno, realmente los agarro generalmente de aquí. Vamos a arrastrarlo y vamos a comenzar a cambiar su apariencia. En este caso, vamos a dejar el mismo tipo de ID. Lo que sí es que vamos a modificar las medidas. Vamos a poner las mismas medidas que utilizamos para nuestro Edit Text. En este caso, vamos a poner que las medidas deben de ser de 300 dp. Aquí vamos a poner 300 dp por 50 dp que es esto de aquí de esta forma bueno el botón se alinea a la par con nuestro edit text posteriormente vamos a indicarle que queremos cambiar también el fondo de este botón para ello nuevamente vamos al atributo background damos clic sobre los tres puntitos y posteriormente vamos a buscar la imagen que dice fondo botón que es esta de aquí presionamos en OK y bueno en efecto el fondo también ha cambiado ahora vamos a modificar el tamaño de texto y por supuesto el color del mismo texto en primer lugar bueno vamos a cambiar el text color vamos a dar clic derecho perdón clic en los tres puntitos y posteriormente también vamos a seleccionar el color el color primary dark y voy a dar clic en OK cambia el color del texto pero en este caso Miento, no quiero que sea de color... Eh... Perdón, color primary dark. En este caso vamos a desplegar la pestaña Android y le voy a indicar que quiero que el texto sea de color background light. Porque bueno, si lo pongo del color primary dark, eh, va a optar por un color morado. Y por supuesto, el texto se va a perder. En este caso, al haberlo puesto de color blanco, bueno, ya se aprecia mucho mejor. Posteriormente, vamos al tamaño del texto. Aquí también vamos a ponerle que quiero que tenga un tamaño, un tamaño de 24 sp y finalmente, bueno, aquí el botón tiene un texto que dice button vamos a regresar a los atributos básicos y vamos a indicar la referencia en este caso quiero que tenga el la referencia arroba, string diagonal button de esta forma bueno el texto ya dice jugar por último vamos a agregar la línea blanca donde va a aparecer el mejor score de cada jugador que por supuesto lo haya logrado para ello bueno vamos a hacer algo muy simple vamos a agregar un text view ese text view, bueno, está aquí arriba. Vamos a arrastrarlo en caso de que no esté aquí. Recuerda que en distintas partes, por ejemplo, en este caso en la pestaña text, es donde aparece el text view. Yo aquí ya los tengo predeterminados, ¿vale? Pero bueno, vamos a agregar este text view y vamos a comenzar también a cambiar su apariencia. En primer lugar, vamos a modificar el ID que diga text view-bajo y voy a colocar el nombre que diga best score vale de esta forma bueno cuando nosotros trabajemos con la parte lógica de nuestra aplicación ya tendremos un nombre con que referenciarlo por e posteriormente aquí en las medidas vamos a dejar este que dice grab content vale y aquí si sí vamos a cambiar el tamaño aquí vamos a ponerle que debe de ser de 50 dp en este caso bueno si sí se adaptó eh, de manera horizontal Perdón, de manera vertical, pero de manera horizontal. Entonces, vamos a cambiarlo a Match Parent. A ver, vamos a poner aquí Match Parent. Y en efecto, bueno, el TextView ya se adapta a lo largo de nuestro Activity. Voy a modificarlo nuevamente a Grab Content. Y bueno, en efecto, eh, la medida que tenemos que colocar aquí es Match Paren, ¿vale? En caso de que a ti te llegue a funcionar al revés, no hay ningún problema. Estamos hablando de cuestiones de diseño. Y recuerda que muchas veces también depende lo que nosotros queramos, o más bien, cómo queramos que luzca nuestra Activity, en este caso, nuestra interfaz. Entonces, de momento, yo voy a dejar aquí Match Paren y, por supuesto, aquí una medida de 50 dp. Posteriormente, recordarás que también nos pide un Content Description. Esta parte, bueno, básicamente nada más la, la rellenamos, por así decirlo, con el nombre de la aplicación. Y posteriormente vamos a los atributos generales de nuestro control. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es modificar el fondo de nuestro TextView. Para ello, buscamos nuestro atributo background, damos clic en los tres puntitos y nos abre esta ventana. Vamos a buscar el mismo fondo que utilizamos para nuestro EditText, que es fondo ET. Voy a presionar en OK y en ese momento cambia el fondo, ya es una línea blanca. Posteriormente vamos a cambiar el color de texto. Y por supuesto, también el tamaño. En este caso, Color Text Color, clic aquí y aquí. Si sí vamos a seleccionar el que dice Color Primary Dark, presionamos en OK. Ya tenemos el color diferente. Ahora vamos a indicarle que el tamaño del texto va a ser de 18 SP. Esto es con la intención de que cuando se muestre aquí el score, bueno, por supuesto que se pueda distribuir de manera correcta dentro de nuestro Text View. Por último, y algo muy importante, es que aquí podemos apreciar que el texto está hasta la parte superior izquierda de nuestro control. Nosotros queremos que se centre. Para ello recordarás que hay un atributo que se llama Gravity. Vamos a buscar este atributo que se llama Gravity. Recuerda que todo está ordenado de manera alfabética y por ende es un poco más fácil. Ubicar estos atributos. Bien, aquí está Gravity. Vamos a dar clic sobre esta flecha para que se pueda desplegar toda la sección de Gravity y vamos a dar clic en la parte que dice Center. Lo seleccionamos y en ese momento puedes aquí darte cuenta que nuestro texto se centró en todo sentido, es decir, de lado a lado y de arriba y de abajo. Esto es para que cuando nuestra aplicación o en este caso el usuario rote el dispositivo. Bueno, en ese momento el texto que está aquí adentro se adapte sin ningún problema. Regresamos a los atributos básicos y vamos a borrar el texto que tiene en este momento. Y así ya hemos concluido y podemos probar el diseño de nuestra activity. Pero es importante mencionar algo que no vimos a lo largo del curso, y es que estos edit text, nosotros podemos controlar la cantidad de caracteres que pueden ingresar a él. Para ello, vamos rápidamente, bueno, seleccionamos nuestro edit text, que es donde el usuario va a introducir su nombre, y vamos a todos sus atributos. Estando aquí, vamos a buscar un atributo que se llama maxLength. Recuerda que estos eh, atributos están. Eh, ordenados de manera alfabética, entonces, bueno, podemos ubicarlos de manera sencilla. El atributo maxLength lo que nos permite es poder controlar la cantidad de caracteres que el usuario puede escribir dentro de estos campos. Entonces, aquí yo le voy a decir que voy a limitar la cantidad de caracteres a 15 para que el usuario solo pueda escribir un máximo de 15 caracteres. Toma en cuenta que si nosotros no validamos o, más bien, no controlamos la cantidad de caracteres que el usuario puede ingresar, el usuario va a escribir y escribir y escribir y eso seguramente puede causar un error. Tanto en funcionalidad así como en el diseño, porque aquí, aunque esté centrado, si nosotros permitimos que vaya, introduzca bastantes caracteres, bueno, pues dejaría de estar centrado y se va a ver mal. Entonces, una vez que ya hemos concluido esto, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y una vez que se ha ejecutado nuestra aplicación, procedemos a probarla. En primera instancia, bueno, podemos apreciar que en efecto nuestro diseño se ha generado de manera correcta. Si nosotros hacemos pequeña la aplicación, bueno, también aquí podemos apreciar que nuestro icono, en efecto, está funcionando de manera correcta. Vamos a regresar a nuestro Activity. A nuestra aplicación que estamos utilizando o que hemos diseñado y vamos ahora a corroborar que en efecto únicamente acepte una cantidad total de 15 caracteres para ello bueno vamos a empezar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y cuando yo presiono el siguiente dígito ya no me permite acceder más caracteres porque como recordarás hace un momento validamos este campo para evitar que ingresara el usuario más de 15 caracteres. Y finalmente, bueno, vamos a probar que en efecto tenga un diseño responsive design que como puedes darte cuenta, en efecto esta aplicación se adapta a la resolución de las pantallas. Nuevamente vamos a dejarlo hasta aquí y a partir del siguiente video comenzaremos a programar la parte lógica de este activity. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción del video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto!